Noche para compartir entrevistas, información internacional y un resumen de las entrevistas que pasaron durante todo el día aquí en la pantalla de 5 Días TV. Quédate con nosotros hasta las 8. Te cuento que está haciendo 27 grados con una sensación térmica de 28 grados. Mucho calor para hoy, lo que resta de la jornada y lo que se vendrá de este fin de semana y parte de la semana que viene. Luego, un descenso abrupto en la temperatura, ya deberíamos estar acostumbrados. ¿Cuándo será que tengamos todo un invierno de corrido en lugar de pasar así? Días de invierno, días de verano, días de invierno, días de verano. Vamos a ver, vamos a ver. Ya tenemos a nuestro primer entrevistado aquí en Mirada 360. Le quiero dar la bienvenida al señor Óscar Ortega. Él es director titular de Arcoiris. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por dejarnos entrar a tu casa. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás? A la audiencia de tu programa Mirada 360. Bueno, aquí estamos a las órdenes y son bienvenidas a mi casa y todos los televidentes. Oscar, bueno, ya me tocó hacerte una entrevista hace mucho tiempo. Hablamos de todo el inicio de la firma Arcoiris. Me contabas cómo empezaban tus padres, cómo empezabas vos también a vender de casa en casa, casi hablándolo de alguna forma. Pero ahora creo que las cosas han cambiado y bastante debido a la pandemia. ¿Cómo resultó Arcoiris afectado en esta pandemia? Sí, Florencia, yo estuve contigo en tu programa ahí en el set de 5 días y justamente rememoramos nuestro inicio hace 20 años, ¿verdad? En la familia Ortega, mi padre y mis hermanos cuando iniciamos Arcoiris allá en nuestra natal Villa Guaraní. Y sí, iniciamos muy de abajo y justamente como bien dijiste, hoy por hoy nuestra realidad es muy bien diferente, gracias a Dios. Hace 20 años que estamos en el mercado y nos hemos impuesto con la marca, gracias a la calidad, la presentación de nuestros empaques y por sobre todo la gran responsabilidad de nuestros colaboradores, nuestros empleados, nuestros 280 empleados que día a día salen a la calle con mucha fuerza, con mucho amor para llevar lo que es Arcoiris a la casa de cada uno de ustedes. La pandemia no nos ha afectado mucho en cuanto a los números, ¿verdad? Nosotros hemos seguido porque estamos entre las cadenas de alimenticia, obviamente, y no tuvimos la necesidad de cerrar, digamos, pero sí, justamente hemos tomado todas las precauciones para salir a la calle. Tenemos repositores, tenemos vendedores, tenemos repartidores que salen a la calle a hacer el trabajo diario y bueno, ellos han tomado sus precauciones y con todo eso estamos paliando. Ya quisiera decir que hemos pasado bien la pandemia, pero lastimosamente está todavía instalada en nuestro medio y bueno, gracias a Dios hemos tenido buenos números, pero justamente eso no es lo que todos, solamente eso perseguimos, ¿verdad? Nosotros perseguimos el bien de la comunidad, el bien de nuestros empleados, el bien del país, cosa que no se está dando lastimosamente. Quería hablar sobre los números. ¿Los números no se vieron afectados económicamente hablando? Es económicamente hablando, el mes de junio, el mes pasado, fue nuestro mejor mes en el último año, en los últimos 12 meses. Junio 2020 fue nuestro mejor año. Así que vale decir que por tradición, por nuestro tipo de productos, generalmente los meses de diciembre son los meses de mayor venta. Y junio 2020 superó a diciembre 2019. Así es, Florencia. O sea que podemos decir que esto de quedarte en casa, que la gente se haya quedado, haya empezado a cocinar en sus casas, que por ahí haya habido un parate en algunos rubros, haya influido a que las ventas sean mejores que las de diciembre. Yo creo que sí, estaba toda la gente, toda la familia concentrada en la casa, ¿verdad? Haciendo caso al quédate en la casa, pero justamente más de uno de mis amigos dice, había sido mi señora saber cocinar, cosas así, ¿verdad? Justamente dio tiempo para que la señora, para que el esposo, para que la hija pruebe una receta, entre a YouTube, experimente alguna receta, y bueno, creo que todo el mundo estaba ahí expectante de lo que eran las noticias, a las redes sociales. Los hijos consumiendo, me imagino yo, una torta, un bizcochuelo hecho por la madre,
comiendo pororó, viendo una película, porque era lo que había por hacer, ¿verdad? Exactamente, no salía a la calle y bueno, concentrarnos en la casa y comiendo. Y creo que eso, ese comiendo, gracias a Dios, la gente eligió la calidad, eligió un producto nacional como el arcoíris. Óscar, a la vuelta del corte quiero que hablemos sobre los mecanismos que tuvieron que implementar. Me decías, nuestros colaboradores tuvieron que salir a trabajar, pero totalmente diferente, porque nosotros llevamos los productos, nosotros tenemos a los gondoleros en los supermercados. Entonces, que quiero que hablemos de ese cambio que tuvieron que implementar para que las medidas sanitarias sean completas y que hoy por hoy funcione todo perfectamente. Claro, con mucho gusto, sin ningún problema, Florencia. Nos vamos un pequeño corte y ya volvemos, no se vayan. Presentamos la nueva Mastercard Conti Agro Business, con beneficios pensados en su agronegocio. Y por supuesto, todas las ventajas que ya conoce de Mastercard. Para más información ingresa www.bancontinental.com.pe. Nueve minutos pasaron de las 6 de la tarde, estamos de vuelta con más de la entrevista al señor Óscar Ortega, el director titular de la empresa Arcoíris. Y le decíamos, antes de irnos al corte, ¿cuáles fueron las medidas? ¿Cómo trabajaron? ¿Y cómo tuvieron que implementarlas para poder llevar a cabo esos cambios para que todo funcione bien allí, tanto en la empresa como al salir de la misma, los repositores y los vendedores? Así es, esta pandemia que nadie eligió tener, la verdad, justamente ni el mundo siquiera está acostumbrado a esto, nos obligó a reinventarnos en cierta forma, porque justamente no había un patrón definido, no había un manual donde leer y para saber qué hacer. Nuestros repartidores todos los días salían a la calle con las debidas precauciones, se les compró, se les proveyó en la empresa las mascarillas, el alcohol en gel, el alcohol, todo, para que puedan salir ellos tranquilamente a las calles para hacer su trabajo, ¿verdad? Con las debidas precauciones. Teníamos una persona, una enfermera del centro de salud ahí cerca de la presa, que todos los días se iba a tomarle la temperatura y a ver si presentaba ciertos síntomas que se podía relacionar al COVID o no en la empresa. Y si la persona, la enfermera, la licenciada de enfermería autorizaba, ellos entraban a hacer su trabajo. Tomamos todas las precauciones justamente porque justamente no sabíamos cómo reaccionar a esta pandemia que está azotando al mundo. Y lo mejor era prevenir, era tener, qué sé yo, todo controlado dentro de lo que se puede a nuestros empleados, también los vendedores, los repositores que van a los supermercados que seguían abiertos, que recibían tantas gentes, tenían que salir a la calle protegidos y salieron, gracias a Dios, protegidos y tomando sus precauciones. Salieron con miedo, pero justamente no dejamos de trabajar. Solamente una semana antes de la Semana Santa dejamos de trabajar porque justamente por precaución y para precautelar la salud mental de nuestros empleados.
que yo creo que los repositores, los vendedores, eran los que estuvieron más expuestos o siguen estando más expuestos en pandemia, porque a veces lo decimos en la familia, en el grupo de trabajo, nosotros no sabemos lo que hacemos, pero nunca sabemos lo que hace el otro, si realmente hace ese distanciamiento social. Hoy nos hemos dado cuenta con la cantidad de números que han faltado en los equipos de fútbol. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que yo me cuido, del de al lado se cuida. Totalmente, así es. Es una responsabilidad individual, ¿verdad? Pero justamente yo me cuido, pero así como bien dijiste, el que está al lado, mi vecino, con quien yo frecuento, con quien que va al supermercado, se pidió una responsabilidad colectiva e individual cada uno, pero justamente no sabemos cómo reaccionan las otras personas. Hay muchas personas incrédulas de por medio que no creen en la enfermedad, que creen que esto es un puro cuento, una ciencia ficción. No sé cuál es la historia, pero justamente yo tengo que hacer mi parte y los demás, y bueno, pedirle que lo hagan los demás. Yo no puedo obligarle a los demás que hagan su parte, pero yo tengo que hacer mi parte, yo como empresario, como colaborador de muchas personas, darle los materiales necesarios para que puedan salir a la calle protegidos en lo más mínimo posible. Que ellos hagan otra cosa en la calle ya es responsabilidad de cada uno, pero justamente se están viendo los números lastimosamente de esa irresponsabilidad que hubo, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Por eso decía, me imagino los repositores que salían a trabajar y los vendedores con todos los cuidados habidos y por haber, y sobre todo para ingresar luego a la empresa. Pero costó mucho llevar a cabo estas medidas sanitarias o desde un inicio los trabajadores, los colaboradores. Ya lo entendieron como parte de la rutina de trabajo. Había cierta resistencia, no del 100% del personal, pero sí de ciertas personas que lo que era más renuente era el uso del tapabocas. Ese distanciamiento social, yo creo que nosotros mismos nos hemos encargado de implementar en la empresa, en el momento del almuerzo, donde toda la gente se aglomeraba para almorzar, ¿verdad? Pero justamente marcamos las pautas con el Departamento de Recursos Humanos sobre ciertas cosas y la mascarilla también, como dije anteriormente, le proveímos gratuitamente a todo el personal. Implementamos el lavatorio de manos, el lavado de manos con la pileta y la canilla ahí en la entrada, 4 o 5 para cada uno y la toma de la temperatura para cada personal, ¿verdad? Para que pueda entrar sin problemas a la empresa a trabajar. Hemos desinfectado el local de trabajo cada 15 días y lo seguimos haciendo. Justamente, lastimosamente, creo que la pandemia, el virus, todavía está lejos de irse. Y en cuanto a los vendedores y los promotores, ellos se reunían cada semana en la empresa, iban una vez por semana para reunirse con sus compañeros y supervisores, y todo eso dejamos de lado. Se suspendieron las reuniones de trabajo en la empresa hasta que pase toda esta pandemia. ¿Y cómo hicieron con las medidas para los almuerzos? Eso me interesa muchísimo saber cómo hicieron los cambios, Oscar. Sí, dividimos la hora del almuerzo, por ejemplo, anteriormente era a las 12, tocaba el timbre de salida y todo el personal que trabaja en la empresa salía de una para almorzar, ¿verdad? Y eso hemos dividido en dos grupos. Nos obligó, entre comillas, a comprar más mesas y más sillas también para lograr el distanciamiento social. Y eso fueron las inversiones que lo hicimos con mucho gusto para precautelar la salud física y la salud mental de nuestros colaboradores. ¿Trabajaron por turnos o eso no fue necesario? Fue necesario trabajar por turno porque hubo una demanda en la producción, en las ventas, ¿verdad? Y nos obligó a tener más producción. Hemos contratado un turno noche de 40 personas aproximadamente que se sumó a la producción. La tarea diurna o diaria no fue afectada porque, gracias a Dios, nuestras instalaciones son bastante grandes y amplias y se pudo hacer tranquilamente la separación y el aislamiento. No hay un hacinamiento en la parte de producción, en la parte de facturación, en la parte de computación, no. Gracias a Dios tenemos todo dividido por boxes y por celdas, así que eso no hubo problema. Así que al contrario de muchas empresas, ustedes tuvieron que tomar gente debido a la demanda del producto. Totalmente. Hemos agarrado, como te dije, directamente la persona, 40 personas para la parte de producción y también hemos redoblado en la parte de las compras, ¿verdad? Hemos dado, creo que más sustento a muchos campesinos que proveían los productos. El poroto, por ejemplo, fue muy apreciado durante y sigue siendo
durante la cuarentena, el poroto, el arroz, el locro, el pororó, que se consigue a nivel internacional y también acá a nivel nacional. Yo creo que hemos agotado todas las reservas internas que había de tales productos. Y gracias a las buenas ventas también nos dio la espalda necesaria para ayudar a las muchas ollas populares que se hicieron en la zona del Gran Asunción, por ejemplo. Ah, estuvieron donando también productos arcoíris. Seguimos donando, hemos donado desde la primera hora cero, porque justamente hay que tener empatía con ese paraguayo, compatriota nuestro que nos está trabajando, ese plomero, ese electricista que vive del día a día, ¿verdad? No tiene una reserva importante de dinero, obviamente, no tiene un sueldo, un patrón que le responda. Y acá en Luque hay varios asentamientos y hemos colaborado con todos ellos. Yo creo que lo vamos a seguir haciendo por un buen tiempo y bueno, esperamos. Lo hacemos con alegría, eso sí, y esperemos que esto pronto pase, sinceramente. Sí, todos esperamos lo mismo. Oscar, me voy a ir un corte a la vuelta. Quiero que hablemos sobre las proyecciones que tiene la empresa Arcoiris para lo que resta del año. Cómo no, con mucho gusto. Nos vamos un pequeño corte, ya volvemos, no se vayan. Diecinueve minutos pasaron de las 6 de la tarde y seguimos con más de la entrevista al señor Óscar Ortega, el director titular de la empresa Arcoiris. Antes dimos el corte y le preguntábamos cuáles van a ser las proyecciones para lo que resta del año y seguramente un año todavía con esta pandemia. Óscar, no sé si ya podemos ir a tu respuesta. Sí, Florencia, la verdad que nosotros hemos decidido en Arcoiris tratar de seguir lo más normal, entre comillas, posible, ¿verdad? Porque justamente nos hemos reunido en directorio y pensamos qué hacer. ¿Nos quedamos congelados por el miedo o seguimos en nuestro camino y a tratar de hacer lo que se pueda? Y es así que nosotros, en nuestras proyecciones, como te dije anteriormente, en la parte de ventas no hemos tenido problemas. Yo creo que vamos a tener unas buenas ventas en lo que resta del año todavía, y yo creo que los números no van a ser afectados en las proyecciones iniciales del año 2020, ¿verdad? Así también hemos proyectado lanzar varios productos que hemos seguido esos trámites tal vez un poquito más lento, porque también así como nosotros teníamos ciertas restricciones para, no teníamos restricciones para la venta o para el trabajo, pero justamente nuestro proveedor de, qué sé yo, en base a edulcorante, por ejemplo, trabajaba a media máquina, porque tenía miedo, estaba con restricciones para no trabajar,
el proveedor de envase de Salfina, de polietileno, trabajaba a media máquina también o con turnos diferenciados. Todo se hizo más lento durante la pandemia por causa justamente de eso y que la gente está trabajando a medios turnos o para evitar las aglomeraciones, ¿verdad? Pero justamente nosotros seguimos lanzando productos nuevos. En días más estarán en la góndola del país en la yerba mate compuesta. Lanzamos en estos días una premezcla para hacer chipa en la casa, justamente. Tenemos también la sal ahumada para el asado, la sal marina condimentada, en fin, la fina y la entrefina, y una variedad de hierbas medicinales. Justamente el jengibre fue muy apreciado durante la pandemia y hemos envasado no solamente en la forma de té en saquitos, también estamos lanzando en sobre de 15 y de 25 gramos para nuestros exquisitos clientes. También nos obligó, entre comillas, a lanzar varias hierbas, como dije anteriormente, en formatos más grandes. Antes teníamos solamente 25 gramos, 50, y ahora lanzamos en 100 gramos y 250 gramos. Para aquel que matea todo el mes, tiene su paquete de arcoíris para todo el mes, así que lo compra de una vez y le sale mucho más económico, obviamente. Así que esas proyecciones que inicialmente se nos marcamos a principio de año, las estamos realizando un poquito más lento, pero se sigue realizando. Oscar, no sé si sabes cuál fue tu producto más vendido durante junio, que fue el mes que tuvieron más ingresos. Las hierbas lideraron por lejos y entre ellos las hierbas, el té en saquito, el jengibre fue un campeón de ventas. También el pororó, tuvimos que comprar varias veces varias carretas que no estaban en el presupuesto inicial de compra del año, varias carretas de 30 mil kilos, ¿verdad? El pororó fue bastante apreciado y tuvimos quiebre mucho tiempo de ese producto. También el poroto colorado. Era muy demandado porque justamente es muy apreciado para la cocina casera, digamos, pero también sirvió para el gobierno que hacía licitaciones o hacía entrega de ciertos kits alimenticios y ese era el producto más requerido. ¿Cuál fue el producto que a vos te sorprendió quizás que fuese el que más saliese? Y la verdad que se ha disparado también, ahora que me lo decís, eso es la parte de los productos para repostería. Los adornos para torta, el polvo para hornear, el chocolate en polvo, tuvieron un despegue interesante, cosa que no resulta que totalmente atípico para la época, ¿verdad? Pero justamente trato de relacionar con todo lo que te dije anteriormente. Toda la gente estaba, toda la familia estaba en la casa reunida y bueno, viendo qué hacer. Estamos en el almuerzo y tal vez ya estamos proyectando qué vamos a merendar más tarde y ahí entraba la torta, el budín, el flan, el bizcocho y bueno, eso fue lo que más se disparó, los productos para repostería. Así que todo se aprende, día a día todo se aprende, porque uno se, como dije, productos de repostería en esta época del año no salen comúnmente. Totalmente, Es una sorpresa así es. día a día. Totalmente atípico es. Y bueno, como la gente, las madres, pasaba con mi esposa, ¿verdad? Que recurría a la receta de YouTube para ver qué podría experimentar para el día siguiente. Y bueno, han salido recetas muy sabrosas, te diré. Qué bueno. El año que viene, ya pensando que tenemos la vacuna, ya pensando que esto vuelve a la normalidad, ¿también están previendo algunos cambios? ¿Cambios a qué te referís, Florencia? Perdón. Cambios en todos estos implementos de sanidad, por ahí dejarlos. Empezar a trabajar de una manera diferente, aunque la pandemia se vaya. Ya. Y yo creo que sí, tenemos que introducir nuestra cultura de vida, el modo COVID de vivir. Ya lo hemos escuchado varias veces, pero justamente día a día nos estamos empapando de eso. Estamos viendo la realidad de muchos países que se liberaron en cierta forma la cuarentena, después tuvieron que obligatoriamente volver a cierta fase, ¿verdad? Justamente porque el virus está ahí y va a seguir estando. Bien lo que decís, justamente esto nos hace muchas reflexiones a nosotros como marca, como empresas. Yo tengo en particular una casa de electrodomésticos, por ejemplo, y mucho tiempo abrí mediodía, ahora de la hora normal que solía abrir, abro 3 horas menos. Y los números son iguales. O sea, así como en mi experiencia, también para muchos empresarios, nos damos cuenta que ciertas prioridades que antes nosotros consideramos importantes, hoy ya no las son. Justamente, el reparto, por ejemplo, se puede cargar toda una tarde, se puede perder más tiempo empleando más gente para que se haga más rápido el trabajo y para que pueda la gente ir a su casa más temprano.
y al día siguiente de repente salir directamente con el vehículo de la empresa, directamente de su casa hasta el punto de venta. Eso, por ejemplo, antes éramos muy celosos y meticulosos. Queríamos que el vehículo de la compañía amanezca en la empresa. Hoy por hoy hemos liberado esas formas de trabajar y no nos ha ido tan mal, ¿verdad? Es justamente pasa por un confiar en las personas y en los métodos y seguir haciéndolo. Claro, son cosas que uno aprendió y que posiblemente continúen el año que viene y los siguientes sin pandemia, pero que vimos que hay una mejoría en el trabajo y que las deberíamos implementar. Totalmente, no pasa con mi empresa, pero justamente veo muchas empresas que han incorporado el trabajo de la casa, de la notebook, la conexión a Wi-Fi y trabajan tranquilamente de su casa y creo que los resultados a fin de mes son iguales, así que dándole ciertas libertades al empleado se puede conseguir hasta muchas veces más buenos resultados. De hecho, sí, porque, bueno, el empleado antes te dejaba la luz, tenía la luz prendida, que el café, que el papel higiénico, son cosas que van sumando. Y hoy por hoy, esos gastos ya no los tenés. Totalmente, así mismo es. Y como te dije, yo creo que varias lecciones nos está dejando a los empresarios, a los que hemos podido trabajar por lo menos a tiempo completo y a los que no también. Decirte que las marcas en este tiempo también hemos aprendido que no podemos dejar de estar conectados con nuestros consumidores. Arco Iris no dejó de pautar en ningún medio con los cuales habíamos acordado los pautajes en televisión, en radio, en prensa escrita. Es más, hemos incrementado esa inversión en la publicidad, ¿verdad? Porque justamente creemos que sabíamos que toda la familia está rodeada frente al televisor, está muy pendiente de las redes sociales y Arcoíris no podía dejar de estar ahí. Yo creo que las empresas que dejaron de invertir en publicidad este año van a tener un tiempo muy interesante para recuperar el tiempo perdido. Así es, lo hablamos con una agencia publicitaria. Oscar, lamentablemente se me fue el tiempo hace un rato. Te agradezco cómo nos dejaste entrar allí a tu casa, cómo nos hablaste de corazón y también felicitarte por todo lo que han hecho y cómo han trabajado en esta pandemia y bueno, y sobre todo el ingreso de nueva gente a trabajar con ustedes. Espero tener otra oportunidad de entrevistarte y ver cómo sigue todo. Gracias, Florencia, y a Mirar 360 y a las órdenes. Esperando que todo pronto esto pase y que podamos volver a esa calidez del paraguayo, abrazarse, pasarse la mano y bueno, ojalá que todo pase esto bien rápido. Muchas gracias. A vos, Oscar, que tengas bella noche. Estuvimos hablando con Igualmente. el señor Oscar Ortega, director titular de la empresa Arcoiris. Nos vamos a una pequeña pausa a la vuelta. Tenemos información internacional. No se vayan.